Buenos días, bienvenidos. Hoy es 28 de febrero del año 2023 y estamos a tres meses justos del día señalado de elecciones. Quedan justo tres meses, en realidad menos de 90 días, porque estamos en febrero. Hoy presentamos una aplicación del Ayuntamiento de Orense, la página web pues en formato, bueno, digamos, en modo aplicación, que ya se puede descargar tanto del Play Store como de las aplicaciones de Apple. En las dos tenemos tanto el App Store como el Google Play. Se pueden descargar desde ya. Y es una aplicación para básicamente mejorar la interacción con el Ayuntamiento de Orense digitalmente y mejorar en cierto sentido pues todo lo que sea la calidad, tanto no ya de experiencia de usuario, sino sobre todo pues, que nos den una mayor calidad de vida a través de la tecnología, que es básicamente lo que se trata de la tecnología, de ayudar a los seres humanos. Se ha desarrollado, a diferencia de otros ayuntamientos que encargan estas aplicaciones, caras aplicaciones siempre a empresas privadas. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, del Ayuntamiento de Vigo, creo que costó en torno a 200.000 euros la aplicación, me parece. Pues ha sido desarrollada por ingenieros funcionarios del Ayuntamiento de Orense, que están hoy aquí con nosotros y que básicamente nos van a hacer una pequeña introducción de este tema. Tenemos a Edgar y Nacho, ingenieros interinos del Ayuntamiento de Orense, y Edgar, cuando quieras. Vale. Bueno, como bien dijo Gonzalo, bueno, pues esta aplicación básicamente es pues una evolución del agua del concello, una forma de llevarla también en el bolsillo, pero bueno, es una primera versión y esperamos que se incorporen más funcionalidades que le doten pues de una entidad propia y que sea pues una aplicación que aporte mucho al ciudadano. En esta primera versión, sobre todo, nos hemos centrado en que sea accesible a casi todo el mundo, es decir, de la parte estética, pues podemos ver que tiene un menú muy accesible, están las secciones ordenadas también de una forma alfabética, que no se puede perder nadie, y esto es el primer paso de construir una aplicación. La primera fase es una versión 1 que está disponible en las dos plataformas, tanto Android como iOS. Y en cuestión de Android está compatible desde la versión 6, es decir, que da soporte a más de 17.000 dispositivos, lo cual quiere decir que casi ninguna persona en Orense, ya sea ciudadano o turista, se va a quedar sin la posibilidad de descargarlo a su teléfono. Lo mismo para iOS, desde la versión 5 del iPhone en adelante, pues cualquier persona se lo puede descargar también. Entonces, una de las prioridades para esta primera versión era eso, era no dejar a nadie fuera de juego. En este sentido, comentar que el lema es Orense no peto, porque lo que queremos es llevar a la ciudad en el bolsillo, es decir, que toda la información relativa a la ciudad, una persona que esté caminando pueda recibir notificaciones en tiempo real e informarse de nuevos eventos que suceden, avisos, cortes de tráfico, lo que sea. No. Entonces, bueno, por explicar un poco, voy a presentar al equipo primero. Nacho es mi compañero, yo soy Edgar, aquí atrás está Emilio, el otro Edgar, Rubén, Miguel y el Community Manager Pablo. Y bueno, este es un proyecto de muchos que estamos haciendo y bueno, este es un segundo paso después de la web de muchos más que están por venir, ¿no? Entonces, hoy presentamos esta aplicación que como funcionalidades, una de las principales que podemos ver en el menú principal es la de avisos y creo que es muy útil porque tanto policía como otros agentes pueden dar de alta avisos sobre cortes de suministro, pueden dar avisos de cortes de tráfico que pueden ser muy útiles para, pues, por ejemplo, comerciales, gente que se mueve en transporte por la ciudad, como puede ser un transportista, que le llegue una notificación en tiempo real y que sepa que, bueno, que va a tener que cambiar su ruta y eso le facilita su trabajo, por ejemplo, ¿no? Esto puede ser muy útil. Entonces, la aplicación cuenta con un sistema de notificaciones push, que no hace falta estar usando explícitamente en ese momento de la aplicación, sino que tú la llevas en el bolsillo, te salta una notificación y eres capaz de pues informarte de cosas que están sucediendo en la ciudad en tiempo real. Vale. Otra funcionalidad sería el tema de la sede electrónica, que se puede acceder mediante la web,
que no está muy actualizada, entonces hemos intentado hacerla un poco más accesible, más amigable. El ciudadano va a poder consultar, por ejemplo, en el tablón de anuncios, si alguien está en algún proceso de contratación del concello o cualquier tipo de documentación que esté esperando que se publique, pues también va a poder pues consultarlo ahí sin tener que hacer una búsqueda en Google o lo que sea, ¿no? Una forma rápida, accesible, con dos toques de dedo, de ver cómo va su procedimiento. Lo mismo para otras cosas útiles para un ciudadano, cualquier trámite que pueda hacer en aquel concello, como puede ser el padrón, cambiarse de padrón, pues también va a poder acceder al apartado sede electrónica, se viene a procedimientos, padrón de habitantes, solicitud de alto cambio de padrón de habitantes. Entonces esto ya le enlaza con la sede, donde se le explica cómo realizar ese procedimiento, qué documentos tiene que cubrir y dónde entregarlos. Vale. Luego, de cara a los turistas, hemos utilizado listas de Google Maps. Esto quiere decir, enlazamos a unas listas que tienen elementos importantes en diferentes categorías relevantes para el turismo, como puede ser gastronomía, como pueden ser las termas, como puede ser restaurantes, hoteles, y esto está geolocalizado. Entonces, una persona entra, consulta esa lista y el turista pues, bueno, puede ver en el concello orense pues, qué diferentes pues, sitios puede visitar, ¿no? Hemos decidido hacerlo así porque es una forma de nosotros no mantener esos datos, porque Google, pues cada entidad, cada hotel, cada restaurante ya mantiene sus propios horarios actualizados, su propia ficha de Google ahí. Entonces nos exime a nosotros de tener que actualizar esa información, y en cambio el usuario siempre la va a poder consultar y ver siempre información actualizada sin tener que andar sacando nuevas versiones de la app actualizando esos datos, ¿no? Vale, y luego en cuanto a salud, hemos incorporado también algo que creíamos que en el día a día como ciudadanos nos hace a veces falta, que es consultar nuestra farmacia de guardia. A veces tenemos esa urgencia ahí de noche, tenemos que comprar un medicamento y terminamos acercándonos a una farmacia y viendo el papelito con las farmacias de guardia del mes y luego nos dirigimos a otra, ¿no? Y perdemos ahí tiempo. Pues aquí con un toque de dedo, pues ya vemos. En salud se nos muestra la farmacia de guardia que está actualmente en el día de hoy de guardia y se actualiza cada día. Y asimismo también puedes consultar todas las farmacias que están disponibles en el concello orense, así como hospitales y centros de salud. Vale, ahora creo que va a continuar Nacho, que va a contar funcionalidad sobre buses, ¿no? Bueno, buenos días de nuevo a todos. Y nada, como apuntaba mi compañero, pues yo voy a continuar con el apartado de buses, que creo que, bueno, es un punto en el que generamos una evolución bastante grande, porque siempre fue un punto débil en este concello el tema de autobuses, y nunca hemos conseguido el objetivo de tener algo claro en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos intentado realizar una interfaz más clara y más limpia, en el que, bueno, en la aplicación entras en la sección de autobuses y podemos ver dos opciones, que es líneas y paradas, en las que las paradas pues nos permite la búsqueda de una parada y ver los próximos buses que pasan por ello, y en las líneas, que nos permite seleccionar la línea y ver todas las paradas por las que pasa, ¿vale? Hay que recordar que este sistema, por decirlo así, ahora mismo los autobuses no están geolocalizados, ¿vale? O sea, no tenemos una baliza de localización en los autobuses, por lo tanto, las horas de paso son estimadas. Es un algoritmo que hemos realizado en base a hora de inicio de la línea, hora de fin y la duración. Entonces podemos estimar, bueno, y la distancia entre paradas, y por ello podemos estimar a la hora que pasa el bus. Recordemos, vuelvo a hacer hincapié, que son estimadas. Para ello tendremos que localizar los buses, que bueno, hablaré en ese punto más adelante. También nos da información sobre el tren turístico, información, bueno, pues el tren chuchú, por decirlo así comúnmente. Está bien, sobre todo cuando somos turistas y venimos al concello ourense, bueno, pues es un punto creo que de información bastante importante. El tema del Mouchobús, para poder consultar los horarios, que iría como una línea normal. Información sobre la tarjeta Milenio y tarifas, que bueno, en este punto pues hemos dirigido la vista a la página web de Avanza, porque son ellos quienes tienen autorizado esta información. No tiene ningún sentido que entregamos esta información nosotros a nivel de aplicación, porque sería un caos tener autorizado todo ese tipo de información.
Tenemos también la sección de teléfonos de interés, que es un directorio telefónico con los departamentos del Concello de Ourense. A mayores se muestran también pues, números de teléfono de servicios de emergencia o teléfonos que consideramos realmente importantes, ¿no? Respecto a servicios sociales, pues hemos hecho una lista de Google, como se ha utilizado en turismo, con información sobre atención social, cultura, deporte. Bueno, aquí vendrían en conjunto, bueno, por ejemplo, en deporte vendrían dependencias municipales, como pueden ser campos de fútbol, para hacer realizar reservas, gimnasios, todo ese tipo de elementos, ¿no? Respecto a la sección de actualidad, bueno, pues esto va un poco de la mano con la web. Hemos intentado seguir la misma estructura y nos apoyamos en lo que vienen siendo las notificaciones push para que los ciudadanos se enteren sobre noticias y eventos que también creemos que es una problemática que tenemos en el Concello de Ourense, ¿no? Que muchas veces pues, se hace cualquier tipo de evento y no tenemos la suficiente repercusión, ¿no? Entonces, bueno, pues creemos que con las notificaciones push podremos solucionar ese problema, de manera que si hay algún tipo de concierto o evento multitudinario, podríamos recibir una notificación al teléfono indicándonos cuándo va a ser el evento. Y luego, respecto a la aplicación, los puntos que hay que destacar, la aplicación está desarrollada en tres idiomas, quiero decir, está en castellano, gallego e inglés. En inglés no está totalmente al 100%, porque sí es verdad que hasta el día de hoy las noticias solo se están redactando en castellano y gallego. Por lo tanto, hay que valorar si es importante tener noticias en inglés. Nosotros pensamos que de momento no, porque cuando viene un turista realmente lo que le interesa es información sobre, bueno, buses, trenes, lo que sea, ¿no? En ese sentido, pues de momento, bueno, pues es un punto que hemos dejado ahí, por eso cuando la aplicación se selecciona en inglés, pues las noticias todavía no están traducidas. El valor añadido, pues los turistas también podrían bajarse la aplicación pues, para recopilar información sobre sitios de interés, turismo, bueno, las listas de Google que comentaba antes. Y bueno, también tenemos un modo oscuro, la aplicación implementa un modo oscuro, aparte del modo normal blanco, que bueno, esto está hecho pues, para gente que tenga cualquier tipo de dificultad y esto lo que produce es luz menos dañina y menos consumo de batería para el terminal, ¿vale? Y bueno, para rematar en la sección sobre la aplicación, pues vemos información del desarrollador con nuestros datos de contacto para que cualquier tipo de persona que esté interesada pueda ponerse en contacto con nosotros y comentarnos cualquier tipo de cosa, políticas de privacidad, contacto y atribuciones, que también son necesarias. El tema de iconos y tal que se realiza, pues es obligatorio hacer una atribución. Y ya, bueno, para acabar la exposición antes de las preguntas, queríamos enunciar, por decirlo así, unas posibles funcionalidades futuras que tenemos en mente como equipo de desarrollo, la intención que tenemos, ¿no? Y el punto uno, y queremos uno de los más importantes, y que sería realmente un avance para el Concello de Ourense, sería los autobuses geolocalizados y en tiempo real. ¿Qué queremos decir con esto? Tenemos la intención de meter balizas de localización en los autobuses y que los podamos ver en tiempo real. ¿Quiere decir eso? Que nosotros entraríamos en la aplicación, seleccionaríamos una línea y veríamos el trazo del autobús. Es un ejemplo muy claro, por ejemplo, una aplicación de Uber Eats o algo por el estilo, que utilizamos todos, seguro que hemos utilizado alguna vez, en lo que puedes ver el trazo de dónde va el vehículo y tener un tiempo real, de manera que yo podría estar tomando un café en el Parque San Lázaro, consultar la aplicación y ver que el bus está 2 o 3 minutos y por eso levantarme y tener que ir a coger el autobús. Esto supondría, pues creemos que un avance muy grande, eliminaríamos todo ese algoritmo que hay hoy en día ficticio de intentar calcular las horas, porque realmente ahí ya tendríamos información en tiempo real. Esto tendría también un aporte muy grande, que es que a nosotros nos proporcionaría de datos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero explicarlo bien. Si tenemos la traza de un bus y vemos que el bus está ralentizado, podemos saber que puede haber algún tipo de incidente en esa calle. Quiero decir, cualquier tipo de atasco, cualquier tipo de accidente. Esto lo utilizan también aplicaciones como, por ejemplo, puede ser Waze. Y es un ejemplo muy fácil cuando vas en el coche y si la vía está a 100 y detecta que está yendo a 50, es por algún tipo de problema que hay, ya sea un atasco. Entonces la aplicación te pregunta, ¿hay algún tipo de problema? Entonces, bueno, esa información nos serviría a nosotros para hacer un análisis y poder incluso marcar en rojo, hacer un estado en tiempo real de la ciudad, ¿vale? Para saber si hay algún atasco. Entonces, también podríamos, sería una funcionalidad a incluir, sería un mapa en el que podríamos ver, se podría llamar la ciudad en tiempo real y ver si hay atascos o mucha congestión de coches en algún punto. También otro punto a tener en cuenta sería la incorporación de un asistente virtual,
que hoy en día, bueno, pues sí que contamos con una oficina de atención ciudadana, pero sí que es verdad que la descargaríamos bastante de trabajo. Hoy en día, pues en estas últimas semanas, se ha hablado mucho del ChatGPT, que es una tecnología que está en auge, y es un sistema de chat que emplea un modelo de lenguaje por inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Es un chat en el que te permite hacerle preguntas y chatear con él, en el sentido de que te permite la interacción, ¿no? Estamos acostumbrados a trabajar con chatbox, pero no en este nivel. Entonces, bueno, pues el objetivo sería enseñarlo con toda la temática del Concello de Ourense, para que luego llegar a conversar con el chat y poder consultarle cualquier tipo de duda que hoy tiene la ciudadanía, que, por ejemplo, ¿cómo es el procedimiento de padrón? Hay mucha gente que a día de hoy no sabe cuál es el procedimiento de padrón, entonces tiene que llegarse a dependencias municipales para poder realizar esa consulta. Entonces, creemos que con este tipo de chat integrado en la aplicación podríamos evitar esos desplazamientos y también descargar a la oficina de atención al ciudadano. Otro punto también a tener en cuenta sería la facilidad de acceso a programas sobre fiestas y planificaciones. Tener centralizado en la aplicación siempre una estructura muy clara para que cuando sean las fiestas de Ourense o el Entroido o de este tipo, pues sea muy fácil para el ciudadano llegar, entrar en la aplicación, ir al programa y tener siempre el mismo botón en el mismo sitio, ¿vale? Entonces, de manera fácil y accesible. También podríamos meter el tema de facilidad de acceso para campañas, como por ejemplo la campaña que lleva ya 3 años en el Concello de Ourense, que es la de los libros. Vale, entonces podríamos pensar en un sistema más automático para poder facilitar al ciudadano la generación del bono y luego canjearlo en la librería. Y ya para acabar, los dos últimos puntos, la integración con el GIS, que bueno, es un sistema de información geográfica que estamos desarrollando allí en La Molinera, el equipo de desarrollo. Y bueno, nos podría valer, o la utilidad que le vemos es que podríamos consultar por las obras que se están realizando en la ciudad o cualquier tipo de... Bueno, el GIS realmente es, como bien indicaba, un sistema de información geográfica que te deja crear capas. Entonces podríamos tener capas de muchas cosas, de árboles, de obras, de cualquier cosa. Entonces sí que es una información que hoy en día pues, es difícil de centralizar, que es el tema de las obras. Realmente hoy en día es difícil saber las obras que se están realizando. O sea, bueno, hay muchos carteles de obras en obra y tal, pero no tenemos ningún punto tecnológico, punto de acceso a la información donde podamos consultar las obras en el estado en el que están y cuánto tiempo le quedan. Y ya por último y para acabar, también nos gustaría incorporar un espacio de usuario para servicios personalizados al Concello de Ourense. ¿Qué me refiero con esto? A que podamos tener un login en la aplicación al que se accedería con certificado digital y podamos consultar estado de expedientes. Por ejemplo, un vado permanente o cualquier tipo de licencia. Como bien decía, esto son funcionalidades futuras que tenemos intención de realizar. Vale. Nada más. Por mi parte, creo que hemos acabado y si tenéis alguna pregunta o lo que sea, pues... Bueno, pues muchas gracias tanto a Edgar como a Nacho y a los ingenieros informáticos y funcionarios del Concello que están detrás. Y también al Community Manager, a Pablo Sobrado, por haber llegado hasta este punto, en el que desde el día de ayer a la tarde, y ya hoy pues ya está disponible, como hemos dicho, en el Google Play y en el App Store, la aplicación Ourense No Peto, para una mayor rapidez y practicidad de lo que serían las aplicaciones e informaciones que se precisan del Ayuntamiento de Ourense, para toda Ourense Ciudad. Así que muchísimas gracias a todos y si tenéis alguna pregunta, primeramente para los ingenieros de esta aplicación. Sí, ya había una fase beta antes en la aplicación. ¿Por qué se decidió cambiar a otra aplicación? Contesto yo. Sí. Vale, pues mira, te cuento un poco. Esta fase beta, como bien dices, es una fase beta, es una fase de pruebas en la que realmente lo que hicimos fue probar la tecnología en sí. Y luego, bueno, a mediados de septiembre tuvimos un cambio en la dirección, en la acción en general, por lo que realizamos una valoración de la tecnología y de la vertiente que tiene la aplicación y decidimos cambiar, bueno, no sé si llegasteis a descargar la aplicación anterior, pero cambiamos tanto vistas como estructura. Entonces, lo hemos hecho en un punto para... Tú cuando realmente creas una aplicación... ya no solo crear la aplicación, sino que tienes que pensar en el mantenimiento de la aplicación y las futuras funcionalidades, el desarrollo. Entonces, el equipo de desarrollo tomó la decisión
que deberíamos cambiar la estructura y por eso cambiamos la interfaz y bueno, la estructura de la aplicación. Ese es el motivo. ¿Y tenéis en mente alguna otra? Sí, ahora mismo el equipo de desarrollo pues, está trabajando no solo en la aplicación móvil, porque como decimos es la versión 1.0 y querríamos incorporar estas funcionalidades que he comentado anteriormente, pero también está trabajando en un sistema de información geográfica, que es algo que puede aportar bastante también al concello, pero como comentaba antes, pues se pueden consultar todo tipo de obras o capas que realmente sean interesantes, o licencias, lo que sea, bueno, vados permanentes incluso, que tampoco tenemos la información hoy en día actualizada de eso. Y bueno, también la web municipal, eso supuso un cambio también porque está realizada también por los ingenieros de aquí. Y también tenemos otro tipo de proyectos que todavía no hemos podido ni comenzar, porque realmente tenemos bastante carga de trabajo. Con Policía Local también tenemos algún proyecto para mejorar su trabajo de día a día, que es bueno, un tema de inventario. Y también proyectos que van surgiendo, pero bueno, que todavía no hemos podido acatar. También, hasta el día de, bueno, hasta hace un año, los funcionarios en Concello Ourense fichaban en papel. Nosotros, como bien ya avanzó el alcalde varias veces, hemos creado una aplicación que se llama SIXT, Servicio Integral de Gestión de Trabajadores, en la que todos los funcionarios hoy en día registran la hora de entrada y salida, también registran incidencias, y ahora a partir del 1 de abril pues estamos ya desarrollando pues, el tema de vacaciones, que parece una cosa muy, muy fácil, pero en el Concello Ourense hasta el día de hoy las vacaciones se solicitaban a través de un papel, en pleno 2023. Entonces, bueno, el equipo de desarrollo está centrado en mejorar todos los servicios del concello y en digitalizar. Es nuestra labor. Realmente, como te comentaba, nuestra labor como ingenieros aquí en el concello es digitalizar y mejorar el proceso de administración que creemos que ya desde hace muchos años está totalmente obsoleto. Hablamos de la geolocalización, que es un punto muy importante a futuro, pero tenemos un plazo, ¿cuándo podría salir? Nosotros ya hemos realizado pruebas con alguna baliza que tenemos allí en la Molinera. Entonces, sería cuestión de que el gobierno municipal diera la orden y nosotros adquiriríamos las balizas realmente que se van a utilizar en los buses y sería colocarlas y empezar a tal. Es cuestión de órdenes municipales. Nosotros, en ese sentido, en cuanto tengamos la orden, podríamos empezar a trabajar de ello porque nos parece un proyecto prioritario. Nos parece un proyecto muy importante y que realmente mejoraría la calidad de los ciudadanos. Bueno, yo quisiera decir una cosa con respecto a lo que acaba de decir, de la importancia, lo que ha dicho él es una demanda ciudadana que todo el mundo me lo dice, que es fundamental tener una aplicación para saber cuánto va a tardar en llegar al autobús. Y yo discrepo conceptualmente con ese tema, porque recuerda cuando nosotros en televisión innovamos y teníamos un programa y lo repetíamos constantemente. La gente me decía, ¿a qué hora lo ponéis? ¿A qué hora lo ponéis para saber a qué hora? Yo, no, lo repetimos constantemente. Sí, pero ¿a qué hora? Y os está repitiendo todo el rato y la gente no entendía ese concepto. Decía, oye, no, yo quiero medir la hora. Yo, todo el rato, todas horas. Bueno, pues los autobuses quise decir un poco lo mismo. Si los autobuses son puntuales, no hace falta saber cuándo va a llegar el autobús y cuánto va a tardar. Entonces, lo importante realmente es, con la nueva concesión que vamos a tener, que se van a mejorar las frecuencias, los autobuses van a tener puntualidad británica, puede haber, obviamente, siempre hay algunos atascos, pero de la británica, no es necesario saber, oye, necesito saber dónde está el autobús, qué más da si está en Juan 23 Parque San Lázaro o Curso Enríquez, si va a llegar en 2 minutos. Entonces, yo creo que lo importante es tener los horarios que sean puntuales. Entonces, el tema de saber dónde está el autobús, que quiero saber dónde está y cuándo va a llegar, es para cuando los autobuses tienen retrasos, porque si no, no hace falta eso. Entonces, si realmente estamos pendientes de una baliza para saber dónde va el autobús, es porque el horario no funciona bien. Si el horario funciona bien, eso no hace falta, no tiene sentido. Bueno, ¿otra pregunta? En torno a esto, bueno, se utiliza en otras partes de España, ¿no? La aplicación está móvil, ya que se utiliza para geolocalizar, ¿no? ¿Por qué aquí es tan difícil sincronizar eso? Teniendo en cuenta que los buses están en teoría geolocalizados porque las paradas se indica más o menos a su hora. No, es una cuestión de la concesionaria, todavía no tiene todos los equipos. Es una cuestión de la concesionaria. A ver, la concesión es tan precaria y entonces, una vez que la concesión se renueve, que se va a licitar, creo que es este mes de marzo ya, se va a licitar, pues una vez que se adjudique, pues obviamente ya se hará ese tema. Pero repito el tema. Si los autobuses tienen un horario, no hace falta saber dónde están los autobuses. Eso hay que mejorar. ¿Eh? Para eso hay que mejorar la situación.
actual, porque os chocos y todo esto se piensan que como tal vez es muy complicado cumplir horarios actualmente. Pero por eso nosotros hemos propuesto una reformulación de líneas y tampoco ha tenido mucho apoyo vuestro que ahora demandáis eso. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta sobre la aplicación? No, sobre los buses. Entendí que dijo que se licitará en marzo. Sí. Porque no se pudo hacer en febrero. ¿Qué? No se pudo hacer en febrero, entonces no se había anunciado. Sí, si se hace en marzo es porque en febrero se acabaron los días. Claro, normal, ¿no? No dio tiempo. No es que no le da tiempo. Hay flecos que hay que ir cubriendo y a veces son por temas ajenos al Concello de Ourense. No, a veces no es cuestión de tiempo. Cuando vosotros no escribís un artículo en La Voz de Galicia no es para lo mejor por falta de tiempo. Por otros parámetros. ¿Alguna pregunta más? En relación con esto que comentaba, las aportaciones que se hicieron para mejorar las líneas, ¿hubo aportaciones por parte de la empresa y los trabajadores de la empresa? ¿Eh? Si hubo aportaciones por parte de la empresa, de Perú, sí. Y los trabajadores. Vos, sí, nosotros nos hemos reunido con los trabajadores y han hecho alguna aportación. Y las empresas no, las empresas ahora en la licitación tienen que hacer sus propuestas al tronco que nosotros se le propone y todas las empresas que quieran licitar pues tienen que hacer sus propuestas, que obviamente no son vinculantes porque al final es una decisión política. Pero todos van a hacer propuestas. De todas formas, ¿cómo te diría yo? El punto más cercano, ¿cómo es? No, el trayecto más cercano entre dos puntos es la línea recta, ¿no? Esto es innegable. Bueno, pues Ourense está desarrollado de norte a sur. Entonces, que tiene que haber una línea troncal norte-sur, pueden venir todas las empresas del mundo, el chat GTP este, como era, que no va a buscar otra ruta distinta, porque é imposible, hay que hacer una ruta norte-sur, hay que hacer sí o sí, que no hay una línea troncal norte-sur. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta más sobre la aplicación con los ingenieros o algo? Nada más. ¿Vamos a preguntar sobre otro tema? Sí, está, ¿no? Este tema está. No, todo este tema ya los vais a sacar en portada y con la importancia que se merece, ¿no? Antes de pasar ya a otro tema. Dígame, ¿de qué medios usted? De la NASA. En relación al espacio pequeño, ¿nos puede dar alguna justificación? Todavía no, pero se le va a dar un uso útil. ¿Pero nos puede dar alguna justificación de por qué está cerrado y si hay algún plazo para ponerlo en marcha? Ah, no, es que se va a hacer un proyecto donde realmente tenga una gran utilidad y esperemos que sea en cuestión de días. Yo creía que sobre había sido la canción que venía a museo. Sí. Ah, me resultó gracioso. Me parece muy gracioso porque la escuché esta mañana y al parecer, tampoco tengo mucha información, pero el Venega va a hacer un viaje a Bruselas y al parecer no va a ser recibido en ninguna institución oficial, ni va a hablar ante nadie, ni tiene citas, obviamente, oficiales para tratar ese tema. Al parecer va a hablar con colegas de partido o de los que tienen representación en Bruselas para exponerle este tema para que ellos luego lo propongan. Entonces esto me recuerda a cuando desde Ourense se envió a la Real Banda de Gaitas a tocar en la boda de la Infanta, creo que fue en el año 92. Entonces no estaban invitados oficialmente y desde aquí fue la escuela de la Real Banda de Gaitas de la Diputación y se pusieron una boca a calle y cuando vieron que venía la comitiva dijeron ahí vienen, venga, empezar a tocar. Y hicieron eso, ¿no? Pues lo del Venega me parece que es parecido, ¿no? O sea, pintar el ridículo y decir que se va cuando realmente oficialmente no se va a hacer nada. Es mañana yo mismo, Gonzalo Jaco, me va a la ONU a tratar el problema del caciquismo que había en Ourense, ¿no? Entonces yo voy a la ONU y allí me entrevisto con un tío que trabaja en la ONU y me entrevisto en un bar que hay por allí. O lo que me tienen dicho a mí, por ejemplo, en el Parlamento. Hay parlamentarios de Ourense, que son hay parlamentarios en Madrid que son de Ourense. Me tienen invitado mil veces a enseñarme el Parlamento y a invitarme a comer o tomar un café en la cafetería o restaurante del Parlamento de España, ¿no? Y me tienen invitado cantidad de veces. Y no se me ocurre decir, Jaco me visita el Parlamento. Vale, o sea, que me invite un parlamentario a tomar un café y a charlar no significa que haya una visita oficial al Parlamento. En todo caso, es una cuestión de fondo, que con el deterioro de una parte del casco medio de sí. Inglés, el gobierno actual... Bueno, es un tema obviamente supramunicipal donde hemos reclamado mil veces y la culpa de que el casco antiguo no esté en la situación que tiene que estar, porque realmente debería estar totalmente restaurado, es de la Xunta de Galicia y del Estado español, que necesitan hacer una inversión millonaria
y donde realmente obviamente el Concello de Orense no tiene la capacidad económica para hacerlo, pero que duda cabe que es una de nuestras prioridades. Pero eso pasa por la Xunta de Galicia. Se lo hemos reclamado a las distintas entrevistas que he tenido con el presidente, sí que han sido entrevistas oficiales con los presidentes de la Xunta de Galicia, tanto como Feijóo como el señor Rueda, y han hecho caso. Orense es la cenicienta de Galicia y que el casco antiguo esté como esté es el resultado de que somos la cenicienta de Galicia para el Estado español y para la Xunta de Galicia. Mientras no nos organicemos y apoyemos opciones políticas que solo defienden Orense, no tenemos nada que hacer. Si queréis, podéis preguntarme por las listas de los demás partidos rivales. No, sobre ese tema de sobre, adiós de bromas, sobre los candidatos que hoy quedan además de 3 meses para las elecciones, pues menos de 90 días, pues... Pues sobre los candidatos que se presentan a las elecciones, tanto del Partido Popular, el candidato que presenta el señor Cabezas, como el Partido Socialista, el candidato que tiene el Partido Socialista, y además con la lista que ahora presenta el Partido Socialista, en puestos de salida por lo que hemos visto, que falta por rectificar, pues yo tengo que decir que yo como candidato por Democracia Orensana me parece un insulto a mí, que quieran regalarme las cosas. O sea, yo puedo ganar las elecciones por mí mismo, no necesito que me lo pongan tan fácil los demás partidos. ¿Entiendes? O sea, un respeto para mí. Yo puedo ganar estas elecciones por mí mismo, no me lo pongan tan fácil, por favor, los del PP y el PSOE presentando a esa xentiña en las listas. Y nada más. ¿Sobre la lista de Democracia Orensana cuándo se podrá conocer? Pues creo que hay que presentarla el 28 de abril en el juzgado. Entonces, hombre, intentaremos definirlo al menos una hora antes. Una hora antes intentar hacerlo público. A mí me gusta siempre ir al límite. ¿Ir a Telmoche? Todos vamos a ir al límite, todos, al límite. ¿Ir a Telmoche? Pues mire, está aquí Armando Gea, Telmoche, están por allí gente que son posiblemente integrados de la lista y lo sabremos una hora antes. Pero vamos, lo que me preguntas una hora antes se sabrá. Nada más, ¿no? Muchísimas gracias.